¿A usted le gusta la música tropical o a vos? Bueno, ellos son considerados dentro de la cumbia retro y de hecho tienen más de 20 años en la movida tropical nacional. Han realizado diferentes giras por fuera del país y ahora están haciendo una gira por la provincia de Misiones y estarán próximamente presentándose en Monte Carlo. Estamos hablando del grupo Siete Lunas. Siete Lunas es una banda de cumbia argentina. Se formó en 1992 cuando su principal cantante y compositor, Víctor Pérez, conforma el grupo. Se trata de una de las mejores bandas que ha compuesto muchos éxitos en la movida tropical. La banda se funda el 14 de junio de 1992 con su principal cantante y compositor, Víctor Pérez. En el 92 lanzan su primer álbum homónimo, que por tener éxito alcanza el platino con temas que siguen siendo escuchados hoy en día, como Loco Corazón, Mujer Cósmica, Exótica y muchos más. Con sus siguientes discos, La Música y Tú y Lunas de la Gran Siete, logran poder irse de gira internacional. A lo largo de estos años, Siete Lunas ha demostrado ser una de las mejores bandas, convirtiéndose así en un clásico, marcando en estilo propio, original y siendo referencia en el uso tan particular de las guitarras dentro del género tropical. Siete Lunas próximamente se presenta al Monte Carlo y su manager dialogó con nosotros. El viernes sí, estamos presentando acá en vivo con Víctor Pérez Siete Lunas, así que contento, de la verdad que contento por este evento. Tenemos pensado arrancar, si Dios quiere, temprano, porque tenemos más presentaciones. Así que a la gente de Monte Carlo y alrededores le comentamos que vamos a estar presentándonos a la 1 de la mañana más o menos para poder dar un show de una hora y piquito, como se dice en Buenos Aires, y poder cumplir con otras estaciones porque tenemos una fiesta privada en Alem para seguir sábado y terminar domingo. Esta banda surgió en Quilmes, provincia de Buenos Aires, y bueno, y hoy por hoy estamos trabajando a todo el litoral y bueno, trabajando muchísimo, gracias a Dios. Dentro de poco se viene una gira en Uruguay, Bolivia, Paraguay, así que no, es espectacular. La cumbia retro no va a morir, eso es muy simple, porque creo que más allá de que vayan pasando generaciones y estilos nuevos, la cumbia retro siempre está en todas las fiestas y en todos los eventos. Ya creo que ustedes lo verán cada que hace un evento o hace una nota, algo, eso sale por todos lados. ¿Están vendiendo las entradas anticipadas? Sí, la verdad que ya se largaron, así acá me estaba contando mi amigo Johnny que bueno, se venden en Copacabana. Y en la casa de él, allá verán en cartelito, así que en cualquier momento la cámara va a enfocar. Así que a los que quieren, las anticipadas para el viernes, bueno, verlo al amigo Johnny Acosta, al amigo Cardoso, que son los participantes, las personas que van a nuclear este evento para el viernes. Así que nada, los invito a compartir una fiesta en todos los estilos, ¿no? Porque estamos grabando ya lo nuevo. Creo que en algunas radios de acá ya tienen lo nuevo de Siete Lunas. Así que le invito a compartir un buen show con los clásicos de siempre y los nuevos, así que metiendo ya cosas nuevas, imponiendo cosas nuevas a la banda, así que nada, acá los esperamos la gente de Monte Carlo y alrededores, ¿no?